la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo y existir en Él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que haya conseguido el premio o que ya esté en la meta, yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba me llama en Cristo Jesús. Los que somos maduros pensamos así, y si en algún punto pensáis de otro modo, Dios se encargará de aclararos también eso. En todo caso, seamos consecuentes con lo ya alcanzado. Hermanos, seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para someterlo todo. Del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo. Nunca falta, es amigo verdadero. Y veo yo claro y he visto después que, para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima, en quien dijo su majestad se deleita. Muy muchas veces lo he visto por experiencia, hámelo dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Así que no se quiera otro camino, aunque se esté en la cumbre de contemplación. Por aquí se va seguro. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. Él lo enseñará. Mirando su vida es el mejor dechado. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado? Que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo. Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabe sí. Miremos al glorioso San Pablo, que no parece se le caía de la boca siempre Jesús, como que le tenía bien en el corazón. Yo he mirado con cuidado, después que esto he entendido, de algunos santos grandes contemplativos y no iban por otro camino. San Francisco, San Antonio de Padua, San Bernardo, Santa Catalina de Siena. Con libertad se ha de andar en este camino, puestos en las manos de Dios. Si su majestad nos quisiere subir a ser de los de la cámara y secreto, ir de buena gana. Siempre que se piense de Cristo, acordémonos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene, que amor saca amor. Procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar, porque si una vez nos hace el Señor merced,
que se nos imprima en el corazón este amor, sernos a todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo. Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados». Jesús le contesta: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, nos dice el Señor en el Evangelio. Y es que el Padre nos ha enviado al Hijo, a su unigénito, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Es un movimiento de amor. Y es de lo que tiene sed el corazón humano, es el la sed que tiene el corazón de esta samaritana y la sed que tienen aquellos a los que el Señor se les acerca para pedirles de beber. Nos pide de beber que le demos nuestra fe, que creamos en Él. De esa manera saciamos la sed de Cristo. Y si bien esta mujer samaritana sació la sed del corazón de Cristo, aceptándole poquito a poco, progresivamente, el don de la vida eterna que le regalaba Cristo, también la santa. Santa Teresa hizo experiencia profunda, ¿no?, de esta sed que el Señor le dio primero de él y que después luego ella pudo saciarle, a su vez concediéndole el creer en él. De tal manera que entró en la amistad. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Pocas cosas podemos decir mejores que las que dice la santa. En el pasaje que hemos leído del Libro de la Vida, nos habla de la centralidad de la amistad con Cristo. Sabemos también que es maestra de oración y que, como tal, nos enseña a que la oración es tratar muchas veces con aquel que sabemos nos ama. Y todo lo que habla de Cristo, Santa Teresa, lo refiere a su amor. El camino hacia el cielo es Cristo, su humanidad.
Y a través de su humanidad, en los misterios de Cristo, ella encontraba amor, el amor de Dios encarnado. De tal manera que ella nos enseña también un modelo o un ejemplo de oración en el que nos ayuda a traer hacia nosotros, a nuestro interior, como ella decía, los pasajes o los misterios de Cristo tal y como nos encontráramos en esos momentos nosotros, ¿no? Que si nos encontrábamos con una profunda alegría, que traigamos a Cristo dentro de nosotros glorioso y resucitado. Que si nos encontramos turbados, en sequedad, turbados, tentados, que le traigamos, por ejemplo, en su estancia, en su oración de Getsemaní. Y así sucesivamente con todos los misterios de Cristo. Porque decía ella que no tenía imaginación para poder meterse en las escenas, como decía San Ignacio de Loyola. Ella nos enseña un modelo de oración afectiva. Que encontremos el amor de Cristo allí, en cada pasaje del Evangelio que contemplamos. Que nos encontremos a Él, que también nos espera a nosotros para hacer experiencia de la samaritana. Él tiene sed de mi fe, de que creamos en Él. Pues vamos a pedir al Señor para que nos acerquemos al pozo donde Él nos pueda saciar de la sed de vida eterna que Él mismo nos ha concedido.